esto sí me dio pena, dice, buscones vuelven por su fuero. Cuando se habla de buscones, en las oficinas públicas, miren aquí, buscones vuelven por su fuero a las oficinas públicas. Ahí dice, un trabajo del periódico El Listín Diario, los buscones vuelven a poner en práctica sus habilidades e influencia para gestionar servicios y documentos a cambio de pago muy por encima de las tarifas establecidas. Los bucones han vuelto al entorno de las oficinas públicas con su habitual trabajo y comportamiento sigiloso, ofreciendo facilidades para gestionar servicios y documentos a usuarios que se muestran desesperados, se aprovechan de que usted tiene, necesita esa documentación o ese material rápido. En las oficinas se la ponen en China y usted tiene que ir porque el bucón es que le resuelve, pero a base de muchísimo dinero. Entonces, las pruebas de esta realidad son los testimonios y audios a los que el Listín Diario tuvo acceso, donde personas acuden en busca de rapidez en la resolución de procesos que normalmente tardan días o semanas, como la renovación de un pasaporte. ¿Ustedes quieren que le diga algo? Uno de los logros que yo tengo que admitir y reconocerle al PLD era eso. El PLD cuando llegó en el 96, eso produjo un cambio en las oficinas públicas. Las oficinas estaban llenas de buscones, que eso lo veía yo. Y yo sé que muchos de ustedes lo veían. Y el bucón le decía, yo te resuelvo eso por tanto, porque había una combinación de los incumbentes, de los titulares de las oficinas, con los bucones. Y el bucón, pero ya usted sabe lo que eso significaba. Y eso se logró resolver y eso ha vuelto atrás. Y eso sí es penoso. Eso sí es penoso, amigo televidente. Buena, mi querido Arenoso. Omar, buenas tardes. Buena, ¿cómo tú estás? Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Oye, Omar, sobre eso, esos datos que tú estás dando ahora, eso no es ahora, ¿no? Eso no es de ahora. Oye, oye, ¿por qué te lo voy a decir? Yo tengo aquí una vecinita mía que vive allá en Santo Domingo. Y con coincidencia se le murió el papá en estos días aquí. Oye, oye, Omar. Y esa muchachita es una loquita vieja. Pero sí, esa muchachita tiene años viviendo como una reina. Y ese es el trabajo de ella. Eso no son estos 3 años, estos 4 años del PRM. No, esa muchacha tiene años y más años viviendo un sueldo como cualquier sueldo que una gente gane normal. Eso sí que, eso indica entonces que eso nunca se paró. Bueno, eso se paró. Quizá ella tenga un sitio, porque yo te voy a decir la verdad. Aquí en Macorís eso se había eliminado. Vamos a para no decir que es mentira eso, porque ciertamente si tú dices, y yo creo en ti, que esa muchacha vive de eso, pero eso se había resuelto. Porque inclusive yo había realizado varios servicios, o sea, había acudido a varias oficinas a resolver problemas y los resolvía sin tener que dar un peso, porque eso se había resuelto. E incluso yo viajé y saqué pasaporte. Yo lo había tenido anteriormente en el gobierno de Danilo Medina y eso yo lo resolví rápido, porque yo no puedo venir aquí a hablar mentira. Eso yo no puedo hablar mentira.